Las nuevas monedas de FIFA 19 están en 5mmo.com. Entra con el código GILSTYLE y tendrás un 5% de descuento en cualquier plataforma. Entra ahí a pegar. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal. Porque hoy, chicos, vamos a jugar solamente 3 partidos con mi cuenta para que vean hasta dónde iba llegando. Y luego me voy a meter a jugar en la cuenta de un amigo que está en su primer FUT Champions y me pidió ayuda para llegar a oro, ¿ok? Saludos para Nicolás Moreto, que nos saluda por ahí desde la Argentina, al igual que Mateo Rodríguez, que bueno, que me decía que estaba viendo el video sin luz, así que estaba usando los datos. Un abrazo para él, de verdad, por el sacrificio de gastar los datos para ver el video. Vale, esta semana, chicos, tercera semana consecutiva con un delay bestial, así que bueno, no tenía muchas ganas de jugar con mi equipo, no me sentía muy motivado con ese lag. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Mientras ven aquí los últimos juegos, quería asegurar el oro 2, dejarlo en oro 2 por ahora. Mañana van a ver hasta dónde llegué, pero simplemente quería dejarlo en oro 2 para asegurar mis tots, ¿verdad? Pero bueno, mi amigo Neo nunca había jugado a la FUT Champions en este FIFA. Entonces yo le dije, tienes que llegar a oro sí o sí para que te den 2 jugadores de la liga francesa, ¿ok? 2 jugadores de la liga francesa. Así puedes ir mejorando tu plantilla, porque podrán imaginar que él solo tiene una plantilla como de 100.000 monedas, algo así. Entonces, obviamente, es una gran desventaja jugar con una plantilla así contra las plantillas que hay ahora mismo. Porque, así como les dije el otro día, ahora todo el mundo tiene una super plantilla, todos. O sea, ya no cuenta nada más el tener las leyendas, los totis, porque ahora hay tantos tots y tantos baratos que, bueno, todo el mundo va sobrado, ¿no? Mientras ven aquí justamente una super plantilla entre los tots rojitos y demás. Entonces bueno, con que le salgan un par de jugadores de la liga francesa, tots ya va a ser una mejora bestial, ¿no? Así que están a punto de ver esa plantilla, que se van a sorprender un poquito de cómo está armada. Pero bueno, aquí nosotros por lo menos seguíamos ganando. No estábamos jugando mal, la verdad. A pesar del delay, no estábamos jugando mal. Metíamos uno que otro centro porque sí estaba difícil entrar al área. Pero bueno, metemos el 2-0 con Cristianito, que saltaba por arriba de todos. Nos gritaba el gol en la cara el muchacho. Y luego con Mbappé, aquí agarramos a la contra de este rival alemán, que tenía toda su plantilla alemana también. Y metíamos el 3-0 ahí, ¿no? Vale, en este video, chicos, en este video también les quiero notificar que jugué con la formación que tenía mi amigo en su plantilla. No modifiqué absolutamente nada. Y era la formación 4-3-2-1. 4-3-2-1, que tengo mucho tiempo sin usarla. Mucho tiempo. Pero que es una buenísima formación para lo que es los contraataques. Para los contraataques es muy muy buena la formación. Bueno, lo van a estar viendo apenas terminemos estos 3 partidos de mi plantilla, ¿no? Llegamos a 17 victorias, listo. Aquí cerrábamos con mi cuenta, decía, no me interesa más. Dejamos eso ahí. Y luego más tarde veo si me motivo, ¿no? Pero bueno, pasábamos. Íbamos 17-1 en ese momento. Pasábamos a la cuenta de mi amigo, que tenía 5 victorias nada más. Tenía solo 5 victorias. ¿Y cuántas derrotas? Creo que ahorita lo voy a mostrar. Vamos a ver. Tenía 5 victorias y 8 derrotas, ¿ok? Iba 5-8 en este momento. Así que obviamente el llegar a oro lo tenía bastante complicado, ¿no? Como puedan ver, lo tenía bastante complicado. Entonces, bueno, me meto ahí en su cuenta. Motivado un poquito porque digo, a ver, ¿qué tan diferente será jugar FUT Champions con estos jugadores? Mané, Agüero, Fred, Pogba, Mendy, Sánchez, Bailey, Valencia, el portero Lloris. Bueno, y nos metemos a jugar y como pueden ver, mientras le quito el volumen aquí a esto, como pueden ver, las plantillas van a ser todas mejores, ¿ok? Todas mejores a la que tenía mi amigo. Esta creo que era de las más normalitas. Metíamos el primer gol, el debut iba a ser con un autogol del portero ahí. Metíamos el 1-0. Y ven acá Mané. Mané me sorprendió muchísimo, Me sorprendió un montón cómo puedo jugar con este Mané. Porque le pega muy bien con la izquierda. Tiene muy buen dribbling, tiene muy buena velocidad. Así que la verdad quedé un poco sorprendido con el rendimiento de ese Mané. Gabriel Jesús, Pogba. La toca para Marés. Marés que se viene con todo. Fecho se dribla al portero en el piso y le sacamos, chicos, un trofeito. Impostor, dice ahí, por driblar al portero. Supongo que nunca había driblado al portero, por eso no le habían dado eso. Y luego vean lo que íbamos a hacer con Gabriel Jesús, chicos. El Gabriel Jesús normalito,
Bicicleta por acá, fake shot por allá, croqueta por acá, tiro en verdecito fuera de Gabriel Jesus, Dupau sagrado. Metíamos el 4-0 y como pueden ver nos estamos divirtiendo un montón con esta plantilla. Era súper ofensiva las tácticas que tenía, porque pueden ver que todo el mundo se desmarca. Pero bueno, poníamos el 5-0 ahí con Marés, pierna derecha. Y chicos, estábamos ganando nuestro primer partido, ¿ok? Llegamos a 6 victorias. Así que bueno, primer partido ya lo teníamos en plata 3. Seguimos. Otra plantilla que era bastante normal, la verdad, esta. FC Evolution. Era una plantilla bastante parecida, diría yo, a la que tenía aquí mi amigo. Pero bueno, vean la bonita jugada que hacemos. Le pega de primera a Güero y tremendo disparo. Con la pierna derecha Agüero, muy muy bueno. Me gustó también bastante Agüero. Y este sí que iba a ser un golazo, ¿eh? Vean ahí, la triangulación, el toque, la precisión, la dinámica, chicos, se viene. También van a ver un poquito lo que es el toque y no le pega nunca hasta que por fin se digna a pegarle. Les digo que el delay era bastante, bastante fuerte. Y también lo van a ver en uno que otro gol por aquí, ¿no? Bueno, Gabriel Jesus, como pueden ver las triangulaciones eran espectaculares. Mares al segundo palo y fuera. 3-0 aquí. En 7 minutos íbamos 3-0. Así que la verdad que iba bastante bien este partido. Mira acá, Gabriel Jesus Fred. También les quería comentar que vi un comentario que me decía un suscriptor. Bueno, ganar partidos con Ronaldo y Messi lo hace cualquiera. Hazlo con una plantilla normal. Y me parece un poco extraño porque cuando hicimos el 30-0 no teníamos ningún Totti, ni a Cristiano, ni a ninguno de estos jugadores dopados, ¿no? Era una plantilla absolutamente gratuita que yo me había hecho. Pero bueno, supongo que hay personas que entran al canal y no han visto mucho el contenido del canal. Pero apenas tenemos 2-3 semanas jugando con jugadores chetados. Todo el resto del FIFA han sido con jugadores normales. Y ahora todo el mundo tiene jugadores chetados por los tots, así que ni siquiera vale de tanto, ¿no? Vale, vean aquí el delay, chicos. No la pasa de primera. Pero bueno, gracias a Dios nos quedaba el rebote. Y golazo de Agüero. Ya teníamos 2 partidos ganados. Estábamos aquí en el tercero. Y vean acá, con Mané, chicos. Que le digo que fue de los jugadores que más me gustó de toda la plantilla. La pasada para Gabriel Jesús, que le pegaba el portero, hacía una tapada tremenda. Y Agüero, que se encontraba muy bien en esa posición ahí en el punto penal. Para poner el 2-0. Le dejamos un poquito la repetición. Porque bueno, porque estaba grabando, únicamente por eso, si no, siempre corto los goles bastante rápido, ¿no? El rival que nos iba a meter el 2-1, iba a abrir un poquito el partido ahí con Davis, este jugador que es muy bueno, el del Bayern, esa carta de Future Stars. Pero en el kickoff, chicos, íbamos a poder hacer una jugadita en el kickoff, porque se venía Valencia. Valencia que la tocaba para Bailey, Gabriel Jesus, Mané, Pogba, Pogbiti. La toca ahí, la croqueta, qué bonita la finta y le pega con la trivela Marés. Que es malísimo con la pierna derecha, pero lo bueno que tiene es que le pega mucho de trivela, ¿no? Con al exterior. Y ganábamos nuestro tercer partido consecutivo. Esta era muy buena plantilla a comparación de la nuestra. Con muchísimos tots, Varane y Ter Stegen, nada más los jugadores normalitos. Pero como pueden ver, chicos, primer minuto de juego. Mané hace ese dribbling espectacular y no sé por qué le pega tan bien con la pierna mala, o sea, con la izquierda, espectacular. Pogba un par de croquetas, la tocaba para arriba, de primera otra vez Mané, señores, esto era una sandunga que estábamos metiendo. Y ven acá, esperamos el pase, perfecta la jugada para el chico Mané, Saudio que la pasa para Marés y golazo ahí de nuevo, en verdecito. La verdad que estaba disfrutando más jugar con esta plantilla que con la mía, ¿ok? Aquí el rival que, bueno, cometió un error muy tonto. Así que íbamos a aprovecharnos, derivábamos al portero con Agüero. Y ya esto ya se aproximaba otra paliza más. La verdad, es increíble cómo estaba disfrutando más con esta plantilla que con la mía. Pero bueno, 5-0, chicos. Ganamos nuestro noveno partido. Y ven acá, full legends, ¿ok? Eusebio, Figo, Hagi, Deco, Rijkaard, Laudrup. Bueno, lo que ustedes quieran. Segundo minuto de juego, la misma finta de Mané, mismo disparo con la pierna mala y nos ponemos a ganar 1-0, súper rápido. Y en el minuto 4, ojo ahí, porque apenas el rival había sacado, le robábamos el balón. Pogba de primera, Gabriel Jesús, ¡Agüero! Y señores, 2-0 en 5 minutos y Miguel Veloso, que tiene nombre del futbolista, se iba a salir a los 5 minutos nada más. Así que ganamos nuestro partido número 10, ¿ok? 5 victorias consecutivas.
Y pasamos ya a lo que iba a ser ya mi último partido con esta cuenta, porque, bueno, no tenía muchas más ganas de seguir jugando. Marés que se driblaba el portero nuevamente, me encanta hacer esta jugada, así que la hago siempre que puedo. Y luego acá seguíamos con el toque de primera de taco. Aquí nos quedaba un rebote un poco lamentable, pero Marés que con mucha calidad la controlaba prácticamente con el taco, ¿no? Un poquito así, con la suela. Y bueno, Gabriel Jesús, pura triangulación, chicos, puro pase de primera, de por arriba, no, no, no. No sé qué más decir, No sé qué más decir, pero este equipo jugó espectacular. Otra victoria, otra tirada de cable más, como pueden ver. Lo de las tiradas de cable no es por el equipo, sino porque a veces uno somete mucho al rival y se terminan saliendo. Y bueno, 6 partidos, chicos, 6 victorias con esta plantilla. Le dejábamos a mi amigo ahí bastante cerca ya de lo que era el oro 3. Con esas 6 victorias consecutivas. Y bueno, todavía tenía muchísimos partidos por jugar, ¿no? Y todavía tenía 11 partidos por jugar y solamente tenía que ganar 3 partidos, así que ahí se lo íbamos a dejar. Esperemos lo haya logrado. Dejen un like, dejen un comentario y nos vemos mañana en un nuevo episodio. ¡Fuera!